distintas enfermedades que se presentan cada ano. E para moitos deles a única posibilidad de seguir con vida pois é o trasplante, non? Pois é que, como sempre, moitas veces se ve acondicionada pola disponibilidade de número insuficiente de donantes, que na actualidade representan un ben limitado, surgindo así a necesidade da promoción continua. Mellor vou ler en castelán, xa que está, porque me custa traducirlo. Vale, bueno, pois nada. Neste sentido, aunque seguimos, vivimos en uno de los países máis solidarios del mundo, non podemos olvidar que año tras año se pierden en nuestra comunidade autónoma unha singular cifra de posibles donantes por falta del consentimiento familiar a la donación. Y como cada donante genera una media de 3 órganos, esto representa que se podría haber beneficiado más de un centenar de personas en caso de no existir la citada negativa. En este calendario de celebraciones que hemos ido dando en estos días, hoy toca recordar pues, el tercer aniversario de la inauguración del monumento al donante o a las familias de los donantes, en este caso, de los donantes ya fallecidos, y que gracias a su generosidad muchas personas, como yo en este caso, pues podemos seguir viviendo hoy. Hoy estamos aquí para alzar al cielo, que si es verdad el cielo ahí es donde estarán nuestros salvadores. Damos gracias a estas familias que en el momento tan desdichado y tan duro, por supuesto, son capaces de sobreponerse al dolor y facilitar la donación tan milagrosa. Tenemos que dar las gracias, reitero otra vez, a los avances científicos y técnicos que hoy permiten que los trasplantes se hayan convertido en algo habitual, está a la orden del día, y que sea una solución para situaciones realmente dramáticas. Pero tenemos que seguir ahondando en la necesidad del cambio de mentalidad, que se facilite aún más la donación. Tenemos que dar las gracias a la coordinación de trasplantes, sobre todo a los coordinadores de nuestros hospitales. Aquí tenemos uno, Antonio Varela, un monstruo fantástico, y por el compromiso que tienen al tener que enfrentarse a estas familias en un momento tan crítico y tan doloroso al perder un ser querido. Hacer esa pregunta tan difícil en el peor momento a la familia tan desdichada es algo muy difícil, como podéis comprender. En no pocas ocasiones, cuando uno no es donante, es la propia familia que, por respeto, no sé si mágico, a la integridad física de un fallecido, niega la donación. Es verdad que la muerte de un ser querido, anímicamente quizás no sea el idóneo para tomar este tipo de decisiones, pero también es verdad que si realmente avanzamos en esta concienciación, y ella es profunda, nadie vería con malos ojos la donación, al contrario. Tendría que ser un momento de alegría y consuelo al pensar que los órganos de un ser querido van a posibilitar la vida, salvar la vida de otra persona. Por eso ADROBI, nuestra asociación, desde nuestra asociación, las campañas de concienciación e información que estamos llevando a cabo, que sirvan para llegar a buen fin, para que al final acabe pues en lo que necesitamos, que la gente se conciencie, que tome conciencia de lo importante que es, y nada, luego también agradecer a las personas que han colaborado con nosotros. Quiero hacer una especial mención a la cafetería A Caracola, que nos ha prestado una de las cartas, y a la otra al cóctel bar Varadero, que en caso de que el tiempo empeorase nos permitieron tener a la gente al cobijo. Nada, agradeceros a todos. Muchas gracias. Nuevamente doloroso, nuevamente doloroso. Sin embargo, yo puedo decir que los datos que tenemos en la memoria, en España somos el país de
mayor donación de todo el mundo. Eso tiene mucho que ver, no cabe duda, con lo que se ha llamado, que se conoce en todo el mundo, el modelo español de trasplanteos, ¿verdad? Eso todos lo sabéis. Pero también tiene que ver con que ese modelo descansa en llegar a acercarse, a contactar con esas familias que en un momento de extremo dolor se les hace una pregunta muy difícil de hacer, como decían y hacen aquí los compañeros, y es si están dispuestos a una donación de ese familiar. Y puedo decir que en España las tasas de respuestas afirmativas son 85%. Solo un 15% de las familias a las que se les hace esa pregunta en España se niegan. Es un porcentaje muy reducido. Hay que intentar que se reduzca todavía más, ¿verdad? Pero hay que ver también lo positivo. Primero, es un porcentaje que está decreciendo. Se incrementa año a año el porcentaje de familias que responden afirmativamente. Y por otra parte, mantenemos ese estatus de ser la nación que más donación por habitante. Pues eso, de coordinar un poquito en nuestro centro en concreto en el Sudán, pues todo lo que es la donación de órganos, ¿no? Nosotros somos un centro extractor y por lo tanto, pues eso, extraemos, digamos, los órganos de los donantes para trasladarlos pues, a los centros de regeneración de ese implante. La verdad es que la actividad, ¿no?, durante los últimos años, durante los últimos 3 años en concreto, pues la verdad es que se ha disparado mucho, ¿no? Hemos subido muchísima cantidad de donantes, ¿no?, de pacientes donantes. Y bueno, y eso también es fruto también de todas las campañas, ¿no?, que se realizan y se realizan. Si la media en Europa es de 19 personas por 1000 de donantes de órganos, aquí en España duplicamos ese número. Además, en el área de Vigo somos especialmente generosos porque 3 de cada 4 donantes aquí en Galicia son de esta zona. Y bueno, son datos realmente positivos que hablan de la generosidad de los españoles, de los gallegos y en concreto de los vigueses. Pero sí que es verdad que hay 3.000 personas que fallecen cada año esperando un órgano y que ese porcentaje pequeño tiene que ser todavía menor. Y yo creo que, bueno, entre todos, entre todas las administraciones, tenemos que conseguirlo. Porque, pues bueno, hoy está aquí una representación más o menos de todas las administraciones y todos unidos con vosotros como asociación, con las familias, como con madres como Jonás, con la madre de Jonás que nos acompaña, que fue muy generosa en ese momento tan duro de su vida, con los profesionales de la sanidad que tenemos aquí también, que lo dan todo y están implicados día a día, dando un montón de charlas, implicados también con los pacientes. Y yo creo que es una labor impresionante la que estamos haciendo todos juntos. Nosotros hemos puesto un granito de arena, como tú sabes, haciendo este monumento e intentamos colaborar en aquellas actividades de sensibilización que tenéis desde la Diputación de Pontevedra, pero bueno, aquí tenemos que participar todos y es una tarea de todos el que al final la gente sea generosa. Les he invitado al Ayuntamiento de Vigo para estar aquí presente en este momento, en este tercer aniversario, y cómo no, yo recuerdo hace 3 años y medio cuando nos conocimos, venías a plantear la ubicación, cómo podíamos hacer, qué lugar, que hubiese un punto de encuentro que fuese referencia para todos aquellos que han muerto, los que se le ha dado vida, pudiesen tener, y hoy lo vemos aquí pues estando presentes y de una forma u otra pues aquí poniendo en valor, ¿no?, este monumento que sirve como recuerdo de todas esas personas que realmente habéis vivido algún acontecimiento de eso, ¿no? Yo creo que hay que agradecer mucho a todos los profesionales que hoy tenemos aquí por su trabajo, su coordinación. Hay que pedir a las instituciones que le corresponde que estén muy involucrados y apoyando a asociaciones como la que presides para que esto pueda seguir creciendo. Hay que hacer y reconocer ese trabajo, ¿no?, que venís haciendo, esas campañas divulgativas en las que día a día os preocupáis mucho y sobre todo, nos lo decías antes, ¿no?, que estás en solitario con un apoyo muy pequeño y que eres capaz de estar organizando actos como estos para que realmente sirvan de recuerdo, para hacer un llamamiento de que esas 2.000 donantes, como nos decía aquí Baldo, pues se incrementen y podamos decir que hay más. Y cómo no, teniendo en valor como tenemos
la madre de Jonás, que cuando, digamos, nos contaba su vida, cómo fue su Jonás, un niño tan querido, y cómo realmente lo ponía en valor y que ha salvado muchas vidas, o que nos decía que sus ojos, pues hoy pueden estar aquí entre nosotros, o en alguien de Vigo que puede estar viendo, y que ella puede identificarlos como tal y decir que una parte de su hijo está aquí. Por lo tanto, esa valentía a la madre de Jonás, que hay que reconocerle, a personas como Celso, que está viviendo gracias a personas que realmente han sido capaces de hacerlo, yo creo que tenemos que seguir en esa lucha, en ese día a día, que vosotros tengáis la fuerza suficiente para llevar adelante, y nosotros desde las administraciones, haciendo que monumentos como estos estén bien, sirvan como referentes, y que podamos apoyarlo y seguir así en ese día a día. Gracias a todos. Como Rocío, que no está aquí hoy en día, no está, como Carlos Mañas, como tenemos incorporados unos nuevos amigos ahora que están trasplantados, que ahora pasarán por aquí, Manuel Martínez, Ana Rodríguez, Carlos, Luis, se añadieron este año un poquito a nosotros para poder seguir viviendo. Es el acto solidario, gratuito y más humano que existe en el ser humano, ¿no? Es como veis en el monumento, aunque haya el último latido del corazón, la persona sigue viva, la persona sigue viva. Personas como Celso tienen la segunda oportunidad y llevan a cabo acciones en solitario gracias a una persona que ha donado sus órganos, ¿no? También yo quería hablar de Jonás, siempre se habla de Jonás, y es que pienso que Jonás sigue perpetuando en el cielo su bondad. Y quiero hablar de los coordinadores como Antonio, de los galenos como Álvarez, etcétera, porque ellos tienen la facilidad de ser magos de la empatía. Esto es que en el momento en que una persona tiene la tristeza de perder un familiar, aparece un plus de humanidad que le invita a regalar vida. Yo quería pedir al Concello que incluyera esto más bonito, Ángel, porque parece un sitio donde orinan los perros con frecuencia, poner ahí una vallita o algo para que sea más estético, sea más bonito, ¿no? Y en ocasiones como esta se gusta mucho más. La Diputación daros las gracias, igual que al Concello. Y añadir una cosa más, ¿no? Que mucha gente, aunque sea cada vez menos, se niega a donar los órganos. El credo religioso en España sigue siendo un punto y aparte para que la gente no done. Por eso yo invito a que gente como Celso siga animando a que la gente done. Eso es todo. Primero. No, primero. Ella fue la primera.